Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en @gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por cierto, queremos agradecer la cortesía que nos envía la librería Tecniciencias, el libro Formulación y Evaluación de Proyectos de Adolfo Blanco, y un libro interesante del autor Simón Ramírez, Proyecto País, un libro interesante, de verdad, un joven escritor. Gracias a la librería Tecniciencia por el envío que nos hacen, esta cortesía. Hoy estamos conversando con el doctor Carlos Raúl Hernández, PhD en Ciencias Políticas, un analista que tiene muchísima información y análisis vitales. Estamos recordando la serie de artículos que ha escrito. Se denominaban Yo, seguido de un nombre, bien sea de un político, un pensador, un líder de opinión. En este caso estamos haciéndole el reto de que nos prácticamente nos adelante un artículo sobre lo que podría ser Yo Emprendedor frente a las dificultades que tiene todo emprendedor en Venezuela en estos momentos. ¿Cómo iría ese artículo, doctor Hernández? Bueno, aquello era más fácil, aquellos artículos eran más fáciles que esa pregunta que usted hace, porque eran personajes concretos. Entonces yo lo que hacía es que me llevaba la secuencia del pensamiento a cada uno, me acuerdo que eran declaraciones, era como una especie de monólogo interior de un, sí, de los personajes, ¿no? De ellos estaban pensando las decisiones que iban a tomar. Pero entonces me ocupé ahí de varios personajes venezolanos: Ítalo Allegro, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Cantera, varios así. Entonces era más fácil, porque yo lo que necesitaba en ese momento era documentarme bien sobre tus opiniones. Además, como uno no sabe quiénes son, los conoce y los lee, ahora tú me estás pidiendo que hable de un personaje que no es real, sino un personaje específico, es más bien un genérico. Y entonces, bueno, un emprendedor yo lo asocio en este momento, como decía hace poco, con gente que tiene una enorme voluntad de crear, de hacer, de construir, pero que entonces está en medio de un vendaval de efectos adversos. Entonces es un doble, tiene triple o cuádruple mérito que en otras circunstancias, porque, bueno, yo me imagino por ejemplo una señora que quiere montar una empresa de producir empanadas, una pequeñita empresa de producir empanadas. Bueno, la cantidad de dificultades que significa no conseguir la carne o no conseguir la harina, es decir, se mantienen los que se mantienen porque demuestran una capacidad empresarial que está, por cierto, muy por encima de las medias latinoamericanas, porque si algo se está viendo en América Latina es un desarrollo de los emprendimientos en varios países de la región, con gran apoyo, además, no solo de las condiciones del entorno, que son estables, una economía estable, macroeconómicamente sanos los países, sin inflación, sin problemas de cambiario, es decir, países con economías estables y además con un apoyo sustancial del Estado se desarrolla el emprendimiento. Bueno, aquí tenemos entonces, como decíamos, economía inestable en Venezuela, sin apoyo del gobierno, que no apoya nada, y los apoyos que el gobierno destina no son a la gente más productiva ni más capaz, que haga mayores esfuerzos, sino que sencillamente apoya a gente que está vinculada a sus planes políticos. Es decir, para mí entonces el emprendedor en Venezuela hoy es una especie de héroe anónimo y colectivo. Es verdad. Y yo ojalá hubiera aquí en lo inmediato un cambio en esa visión que el gobierno
presenta y que se hicieran de verdad una de las reformas necesarias, precisamente para que esa infinita cantidad de gente que se esfuerza, que trabaja, que se sacrifica por su familia y por sus amigos y por el país en general, tuviera el apoyo necesario para convertir a Venezuela otra vez en un país en crecimiento económico, ¿no? Sí, de acuerdo a la visión estratégica que usted como analista tiene, ¿cuáles podrían ser los caminos, las autopistas de solución para el problema político-económico de Venezuela? Bueno, yo le recomendaría al presidente Maduro que nombrara en este momento un gabinete de entendimiento nacional, es decir, que llamara a todos los partidos y lo incorporara, es decir, se negociara públicamente con un apoyo internacional una salida de ese tipo, que se nombrara un gabinete y que la economía comenzara a cambiarse desde hoy, es decir, comenzara a hacer las cosas que todo el mundo ha hecho y que todo el mundo sabe que hay que hacer, porque ya es prácticamente un librito. Sí. Es decir, cuáles son los mecanismos o las variables económicas que hay que mover, que hay que tocar para acabar con la inflación, acabar con los desequilibrios cambiarios, para acabar con los déficits presupuestarios y el enorme gasto público, y entonces acabar con todos los males que en este momento impiden que Venezuela crezca y por el contrario lo han condenado estos 5 años a ser un país en situación recesiva, a diferencia de casi todos los países del mundo. Creo que hay muy pocos, creo que hay 3, 4, 5 países que están en situaciones parecidas en materia económica a la de Venezuela, y no hay ninguna duda de que Venezuela tiene la inflación más alta del planeta. Entonces yo creo que Maduro debe llamar a toda la fuerza y hacer una congregación de economistas precisamente para impulsar un programa de desarrollo basado en nuestros emprendedores, en ¿sí? nuestras pequeñas y medianas industrias, en el desarrollo de la industria nacional, y hacer de Venezuela otra vez una economía que se lance a la competencia, a la globalización, a los grandes cambios mundiales. Bueno, queremos agradecer la intervención en nuestro programa aquí en Gerencia para Todos, el doctor Carlos Raúl Hernández, y muy valiosos, de verdad, estas reflexiones, además producto de la combinación que hace el doctor Carlos Raúl Hernández de la realidad política y de las realidades económicas, porque van juntas en realidad. Muchas personas a veces quieren separar esas dos realidades y en realidad van juntas. Entonces, agradecemos muchísimo este comentario y vamos a hacer una serie de programas sobre este tema con la participación del doctor Carlos Raúl Hernández. Muchísimas gracias. Esto es Gerencia para Todos, información estratégica para que apliques la gerencia en tu vida productiva. Acción Think Tank es una red de expertos internacionales coordinada por @RafaelNievesTotal con soluciones en estrategia y marketing, investigación y factibilidad económica, coaching y desarrollo humano, tanque de pensamiento, Acción Think Tank, consultores gerenciales, la estrategia es la ventaja. Suscríbete @AXNThinkTank, email AXNTotal@gmail.com, gerencia para todos. Suscríbete @AXNThinkTank. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.